Uf, uf. ¿Qué tal, amigos de Atomics? Bienvenidos de regreso al fantástico mundo de Final Fantasy XVI. O no sé si XVI, porque ahí trae espada. Trae Buster Sword, ahí se va. No sé para qué. No sé para qué. Y después esto es Final 7, ¿o qué pasó acá? Sí, amigos, estamos de regreso en Final Fantasy XVI. Estoy muy contento de estar con ustedes de nueva cuenta. Les habla Defa. ¿Por qué? Porque, pues, de la nada anunciaron DLC, y lo sorpresivo es que ya está disponible. Andamos con mucho DLC. Para todos me acompaña, como ya medio mencioné, y quien va a estar en los controles ya ha estado revisando este contenido y nos va a contar mucho más al respecto. Y a quien saludo, Sebas. ¿Cómo estás, Bien, Defa, ya aquí emocionado de mostrarte un poco Sebas? más sobre este DLC. Un cortito DLC, Sí. un pequeño dulcecito, la verdad. ¿Ah, Pero sí? que vale la pena, Mm. nada más por el hecho de que estamos regresando a Final Fantasy XVI, ¿eh? Sí, totalmente que pues uno de los mejores juegos de este año, creo que definitivamente, por más que no sea RPG, creo que es uno de los mejores juegos del Sí, año es un RPG por y turnos. pues Te odio, es molesta. sorprendió, ¿no? Que en uno de los anuncios de Game Awards fue que Final Fantasy XVI no recibe uno, sino dos expansiones, por así decirlo. Echoes of the Fallen y The Rising Tide, me parece que se llama el segundo, que sale hasta el próximo año. Y pues soltaron ya así de ya está disponible Echoes of the Fallen, ¿no? Y acá lo tenemos, acá lo vamos a jugar un poquito con ustedes y por supuesto a platicarles de qué va. A ver, Sebas, digo, lo primero, creo que para empezar a ubicar a la gente, cuéntame, ¿es uno de estos DLCs que requieren de un save file avanzado o se juega aparte o cómo está ese asunto? Sí, justamente necesitas casi que sí estar a punto de acabar el juego. Ajá. Echoes of the Fallen, que es este primer DLC, como ya mencionabas, se desbloquea Sí. solamente cuando ya estás a punto de vencer al jefe final, la verdad. Y después Sí. de completar una serie de misiones secundarias enfocadas en el elenco principal, ¿no? O sea, sí requiere Okay. que le metas horas. O sea, no es como God of War Ragnarok, perdón, en Ajá. donde vas a este contenido adicional por parte del menú. Aquí no, o sea, es la aventura Sí. principal, pero ya cuando estás a punto de acabar el juego. Ok. O sea, sí es medio contenido endgame, ¿no? Sí, Podríamos sí, decir. sí. O sea, bueno, no endgame porque, digo, es que también, a ver, vamos a intentar ser lo más cuidadosos posibles sobre cómo es que acaba Final Fantasy XVI, ¿no? Y lo complicado que sería poner algo después, sobre todo relacionado a Clive y compañía. Entonces, pues se fueron por este camino, ¿no? Sebas, de ponerle. O sea, digo, creo que es bueno empezar a contar entonces, Sebas, o sea, ¿cómo lo insertaron dentro de la historia o cómo es que funciona Echoes of the Fallen? Mira, pues ya hablando un poco sobre la historia que nos presenta este Sí. DLC, pues como sabrán, pasa algo, ¿no? Con el hecho de que el mundo ya ahora está color púrpura, Sí. y ya no Sí, es ahí lo bueno, vemos moradesco. Ahí moradesco, lo vemos exactamente. moradesco. Sí, Ajá, sí, pasa sí. algo ahí con el mundo. Ajá. Y lo que pasa es que se desbloquean, o bien la gente empieza a Sí. encontrar cristales oscuros, que no, justamente no son los normales que encontramos a lo largo de la campaña principal. Ajá. Y justamente, pues, Clive, siendo el héroe que es, tiene que investigar sobre a ver qué está pasando, dónde salen esos cabrones, este tipo Siendo de el cosas. guapo que es, El héroe el que es, el guapillo. guapillo. Ah, bueno, pero también es guapillo, es La neta, guapillo. sí, ¿eh? Sí, no, sí, totalmente. Pues tiene que ver qué está pasando, ¿no? A ver de dónde Okay. salen esos cristales, este tipo de cosas. Y se encuentra con un grupo de guerreros, por así decirlo, Sí. que justamente están recolectando cristales oscuros por parte de una torre. Que si recordarán, justamente en la campaña principal, en esta zona, hay una puerta. Que esa puerta pues nunca se abre, nunca supimos para qué sirve ni nada. Aquí ya Okay. justamente en este DLC te explica qué hay detrás de esa puerta. Y la verdad Órale. es interesante, ¿no? Lo que está ahí. O sea, estaba puesta a propósito, Sí, Sebas. justamente, o sea, desde el principio yo creo que sí ya tenían pensado Claro. sacar este DLC. Sí, 1000%. Sí. Incluso cuando antes, ¿no acuerdas que Yoshi P, ¿no? El productor, había mencionado que no tenían planes Yoshipi. para algún tipo de expansión, este Sí, tipo de ¿verdad? cosas. Nos Nos mintió ese mintió, la señor. carota nos Les. mintió. Sí, les encanta mentirnos, ¿no? Sobre todo a los chinos les son mentirosísimos, güey. Los ejecutivos japoneses. ¿Ves que Nintendo también seguido mienten? Sí. Acá igual sí dijeron, no, ya acabamos con Final 16, ya, no, no vamos a hacer nada. Y tú Igual. así de, ah, neta. Y no es cierto, no era cierto. Ajá. Ok. Y es básicamente lo que tienes que hacer. Ahorita a donde vamos es a una nueva zona. O sea, es una dungeon completamente nueva para esta expansión. Sí. Que ahorita van a ver. Estamos, perdón, sabes que te interrumpo, ¿estamos jugando el principio del DLC Sí, es el o qué principio estamos del jugando? DLC. Ok. Ajá. O sea, el DLC Ok. lo inicias en la Hathaway, en la base que tienes.
Hablas con unos Sí. personajes. Eso me lo salté porque es puro diálogo. Claro, sí. Pero hablas con unos personajes y dicen, oye, ¿qué? ¿Sabes que hay un pedo aquí? Ve, ayuda a esta gente, rescátalo, bla, bla, bla. Y luego ya, es cuando llegas a la dungeon especial, que es donde se desarrolla, pues, básicamente el 90% de este DLC. O sea, es un nuevo dungeon Es en un el nuevo DLC dungeon para por acabar pronto. completo. Muy bonito, la verdad. Okay. Creo que es el dungeon mejor, trabajado visualmente. Así, porque me acuerdo mucho el de uno de, creo que es el primero o el segundo del juego principal, que es como subterráneo y que hay como máquinas que te encuentras a los robots estos por primera vez. Ese me parece que se ve espectacular, güey, visualmente, Pues es como ese, ¿no? pero en lugar de ser subterráneo, va para arriba. Ah, a ver, ahorita lo veremos. Ok, entonces va por ahí. ¿Qué tanto sentiste, Sebas, que extendiera la historia y el lore de Final 16? Y dentro de esa misma pregunta, ¿qué tan esencial lo ves para alguien, sobre todo para quienes más disfrutaron de la historia de Final 16? ¿Qué tan esencial ves los hechos que se cuentan en en Echoes of the Fallen, en este primer DLC? Mira, pues respecto a la historia, que es la aventura de Clive y compañía, pues muy poco, la verdad. No, no tiene un gran impacto. Como te digo, se desarrolla Ajá. justamente antes de los eventos Please. finales. Entonces no es como que Sí. Clive tenga aquí una revelación de que, ay, no, estoy haciendo lo correcto, estoy haciendo algo mal, ese tipo de cosas. No, para nada. Es básicamente Okay, como come on. They're no good to us dead. ¿cómo se llama? Lead the Un way, puntito brother. antes de la batalla final para Clive, justamente. El lore sí se expande sustancialmente, porque el enfoque de Echoes of the Fallen es una de las culturas. O sea, no quiero dar spoilers igual del juego, pero se menciona de una cultura que ya no existe, Ajá. ¿no? En la campaña principal que fue destruida Sí. por el malo. Sí. Repetidamente mencionan esta civilización, ¿no? Como más avanzada, ¿no? Inclusive. Exactamente. Sí. Ahí Que es un exploramos tema mucho que les eso. encanta en el RPG japonés, puta, güey. Sí, no, les encanta. Les mama ese pedo de civilizaciones más avanzadas que desaparecieron, ¿no? Pero bueno, Entonces ajá. exploramos esa civilización un poco más. En ese sentido, pues el lore está chido. E incluso, Sí. spoilers que no es spoiler porque el trailer lo muestra. Regresa Sí. un villano clásico bueno, un jefe clásico de la serie. Y está Ajá. bien chido eso, la verdad. Me encantó ese apartado. Muy bien. Ok. Y respecto a si es necesario no jugarlo para tú entender bien Final Fantasy, no. En mi opinión, No, sí, no. no. Es un extra No. para los fans. Ajá. Sí, te preguntaba porque, por ejemplo, se me vino a la mente lo que pasó con, pues con el propio Valhalla o con Burning Shores, ahora pensando en DLCs. las expansiones que hemos jugado este año. Ajá. La verdad es que ambos sí medio aportan más de lo que podría uno pensar en temas narrativos. O el caso de Cyberpunk, ¿no? Lo que fue Phantom Liberty. Phantom Liberty para mí es un esencial, güey. O sea, dentro de la propia historia y el lore del juego, sí se me hace como algo que todo el mundo, todo el que jugó el juego principal debería de jugar, ¿no? Creo que Phantom Liberty es como el mejor ejemplo. Acá, pues, no tanto, Sebas, entonces, según lo que nos dices, Sí, quizá no tanto, la medio verdad. vale queso. Sí, porque principalmente porque es muy cortito. O sea, te dura, ¿qué te ¿Cuánto? gusta? ¿Cuánto es muy cortito? Entre 2 y 3 horas, la verdad, te lo acabas. En una Híjole. sentada te puedes llegar al final sin problema alguno. Obviamente la Ajá. dificultad es un factor importante aquí. Está más elevada la dificultad en esta Claro. expansión. Pero no es Sí. como que te proporcione una experiencia sumamente interesante o algo que expanda sustancialmente la aventura. Yo espero que eso sea el segundo DLC, el de The Rising Tide, porque Sí. The Rising Tide justamente va a explorar el hecho de que no había un Aikon un Ajá, dominante van a de. rellenar eso, ¿verdad? Ajá, lo del Aikon este perdido, sí. Sí. Que acá no hay nada de eso, ¿va? O sea, No. no hay algún poder nuevo, no, o sea, no, Clive no tiene algún poder nuevo ni nada, o sea, un summon nuevo no hay. No, no, para nada. A lo mucho Ok. tienes un arma especial que la desbloqueas justamente cuando acabas todo, cuando acabas el DLC. Y Sí. pues ítems adicionales, ¿no? Que te ayudan a lo largo del juego. Ok. Pero así como que algo sustancial que cambie el modo de gameplay y este tipo de cosas, no, para nada. Y decías que a nivel de reto también nos sentiste como un gran cambio, porque eso sí me extraña un poquito. Digo, más allá de que Final 16, la verdad es que es un juego muy asequible, ¿no, Sebas? O sea, yo no recuerdo haber sentido como un pico así de veras fuerte de dificultad. Por supuesto que hay momentos más retadores, pero ve, los hiciste pomar, estos pobres idiotas. No sabían con quién se metían, ¿verdad? No, No enemigos, tenían ni idea de con ladrones quién se estaban comunes. metiendo, güey. Sí, ¿no? A pesar de que en el juego no sentí eso, creo que, sobre todo cuando hablamos de DLCs y DLCs que están, pues sí, ya, o sea, que te requieren un save file del juego prácticamente terminado y todo eso,
pues es raro que no te topes tal vez con algo que te ponga un poco más a reto, ¿no? Sebas, que ponga un poco más que te ponga más en aprietos, ¿no? Y más cuando, sobre todo ya en este punto del juego, y no sé si a ti te pasó, me imagino que sí, ya tienes abusadísimos los poderes de Clive, ¿no? O sea, ya abusas muchísimo cada una de las habilidades y ya tienes como un build definido y todo eso. Sí, sí. Al punto de que medio ya tienes roto el juego, o sea, ya lo tienes muy dominado. Es raro que no se hayan ido tal vez por pues, sacarnos de nuestra zona de confort, ¿no? Tal sí, vez. Sí, y justamente es algo que me agradó mucho del DLC, es que te digo, tiene un buen reto, la verdad. O sea, yo morí varias veces a lo largo de este DLC. Y, Okay. o sea, está, en ese sentido pues, está muy chido, la verdad. Incluso creo que está más difícil O sea, entonces que sí, tiene. es que entonces te entendí mal. Entonces sí tiene otro, sí tiene un nivel de reto más Ah, sí, importante. perdón, ahí, perdón por la Ah, confusión. Sí, okay. sí tiene Okay, un buen okay. reto, la verdad. Ah, bueno, okay. Ok, bueno. Ajá, justamente, y está muy interesante, la verdad, la Ok. forma en la que te digo, yo morí varias veces, la verdad, porque ya fue un poco más complicado todo lo que nos presentó el DLC. Y en ese sentido está muy chido, Sí. la verdad. Sí, qué bueno. Pues sí, es que, o sea, el que va a jugar esto es precisamente quien, además de que disfrutó enormemente el juego principal, que es muy difícil no disfrutar Final 16, ¿no? Por más No, que no. tuviéramos la queja de, oye, pero no es RPG. No, o sea, como que está ese tema, pues todavía medio punzante. Si Y ponen los ojitos que. chinos, si sí lo ves como RPG, ¿eh? Así, a distancia. Pues es que ya he platicado con un par de personas al respecto. Y una de ellas, sobre todo, muy molesta, ¿no? Estaba muy molesta con el tema de Final 16 porque. Y creo que con justa razón en cierto punto, Ajá. con que cuando tú estás comprando algo que se llama Final Fantasy y un número, pues sí estás esperando un RPG, ¿no? O sea, por más que, por ejemplo, el remake de Final 16 también se haya ido medio por otro camino, se sigue sintiendo como un RPG de acción, ¿no? Y la verdad es que lo que es Final 16, pues es un hack and slash con algunos tintes y algunos toques de RPG. Creo que eso es el juego al final. Pero yo también le decía, pero es que bueno. Ok, entiendo perfectamente eso y esa, como podríamos llamarlo, decepción, por así decirlo. Pero si tú lo piensas, seas, pues Square Enix está entregando un juego increíble, ¿no? Al Sí. final del día está entregando un juego increíble. Entonces creo que por ese lado no hay como tanta queja y además creo que todo el lore que construyeron sobre y alrededor de Final Fantasy XVI, evidentemente se tenía que expandir a otras cosas. De hecho, por más que sigan diciendo que no va a haber secuelas, o sea, no va a haber Final Fantasy XVI-2. A mí me sorprendería que de plano Square dijera, ah, ya, ahí ya acabó y todo el lore que construyeron de Final 16 ya no se volviera a usar, ¿no? Entonces, sí, o sea, es un juego del que es muy interesante a platicar, creo que siempre, ¿no? Y más cuando lo terminamos, creo que nos dio todavía más material, ¿no? Sí, igual yo creo que sí me decepcionó un poco cuando ya tuve el gameplay en las manos, porque incluso cuando llegó el demo, sí había Sí. como esa pequeña similitud con lo que nos presentó el remake de Final Fantasy VII, ¿no? Como dices que era un hack and slash con muchos tintes de RPG. Por aquí ya, pues no tanto, la verdad. Pero al final del día sigue siendo un buen juego, la verdad. Sigue siendo un juego muy bien, muy Sí, un entretenido. excelente videojuego. Ajá, Sí, y no hay pues duda, de eso cuenta no hay con duda. la suficiente personalización para que tú encuentres un estilo de juego único, ese tipo de cosas. Lo cual lo hace muy, Ajá. muy interesante como una experiencia de hack and slash, sí. Pero también con Sí. tintes de clásicos de la serie. Y yo creo que ya cuando dicen Final Fantasy ya no se refieren tanto al estilo de juego. Porque si tú ves la historia de la serie, a partir del 10, del 10 Ajá. para adelante, pues ya son cosas, cada entrega son cosas diferentes. O sea, 10 fue algo muy tradicional, 11 fue un MMO, 12 fue algo muy extraño, la verdad. Este experimento Ajá, rarísimo, 13 igual fue muy lineal, con ahí medio clásico, 14 otro MMO, 15 incluso también fue más hack and slash que RPG. Creo que en. Ajá, pero es que creo que antes. Todo eso que mencionaste, Sebas, o sea, todo antes de 15. Ajá. Inclusive 15 todavía. O sea, creo que podemos seguir diciendo que son juegos de rol, ¿no? Que sigue siendo RPG. Yo con Final 16 ya sí sentí muy poquito, güey. Muy poquito de RPG. O sea, es una embarradita nada más de RPG. Y entiendo eso que dices que Final, pues ya. O sea, se convirtió en muchas cosas, pero no sé, la línea principal sí me gustaría que se cuidara un poquito más en ese aspecto. O sea, que siguiera siendo. O sea, que tal vez este no hubiera sido Final Fantasy XVI, que hubiera sido como Stranger of Paradise, por ejemplo, ¿no? Que le Tal hubieran vez puesto sí. Final Fantasy algo, o que ni se hubiera llamado Final Fantasy, no sé. O sea, creo que Square, de ese lado, el tema de los Final Fantasy numéricos, sí, en mi opinión, y esto es simplemente una postura mía,
ahí déjenos en los comentarios, amigos, ustedes qué opinan. O sea, si están de acuerdo en que Final Fantasy en realidad ya no significa como un género ni nada por el estilo. Yo creo que sí, Square debería de cuidarlo por ese lado. O sea, que tú supieras que cuando estás comprando Final Fantasy XVI o Final Fantasy XVII o los que vengan en el futuro, que estás entrándole a un RPG hardcore, inclusive. ¿No? Ya lo que se haga con spin-offs, pues hagan lo que quieran, está muy bien, y hay grandes spin-offs de Final Fantasy que no son tanto RPGs, pero sí, por ese lado lo siento un poquito así. Sí, entiendo tu punto, pero yo igual creo que sí. Square Enix lo que está tratando de hacer con la franquicia de ahorita, bueno, el nombre de Final Fantasy, es que lo está enfocando más a elementos tradicionales, ¿no? Cristales, magia, rebelión, okay. Este tipo de cosas. Yo creo que va más por ese lado, y digo, es una buena perspectiva que le da la oportunidad también a toda la gente de, ¿sabes qué? Me gustó lo que propuso Final Fantasy, tal vez le voy a dar la oportunidad a, no sé, Final Fantasy 4, Final Fantasy 15, Final Fantasy 10. Es que ese es mi tema, Sebas. O sea, ¿ves a alguien saltando de Final 16 a Final 4? Tal vez no directamente, pero sí eventualmente, ¿sabes? Ok. Híjole, es que sí son, o sea, por ejemplo, alguien que su primer Final Fantasy sea Final 16... y se enamore de la serie, eso como que, o sea, de estas formas tradicionales que menciona Sebas de la serie, no sé, o sea, no sé qué le va a pasar cuando se, o sea, cuando brinca o a Final 6 o al propio Final 7, al original, no al remake. O sea, porque o sea, por ejemplo, el salto tal vez de Final 16 a Final 7 remake va a ser muy smooth, ¿no? Ese lo creo que es muy lógico, o al propio Final 15 creo que no van a tener mayor problema, pero ya saltar a Final Fantasy más viejos, ahí sí, no sé, Sebas. Sí. Sí lo veo más difícil. Es algo muy complicado, la verdad. Creo que no es algo que Square Enix está dispuesto a resolver en este momento. Pero es un camino, ¿no? O sea, es una perspectiva. Es que es alguien que no ha jugado RPGs en su vida. O sea, si Final Fantasy XVI es tu primer Final Fantasy, nunca has jugado RPGs. Punto, ¿no? O sea... ¿Qué tal que alguien es fan de Dragon Quest? ¿No está? ¿Qué tal? Pues, o sea, ¿pero crees, Sebas? Es que es difícil, ¿no? O sea, no me imagino. No. Por ejemplo... A mí que me gusta un chingo, a ti también que nos gusta un chingo Dragon Quest, pues sí, está padrísimo Dragon Quest, pero también no ves tu vida sin jugar Final Fantasy, ¿no? O sea, es como, no sé, güey, es como raro, me suena como raro. Pero bueno, para todo hay gente, siempre ha dicho mi mamá, para todo hay gente. Para todo hay gente. Entonces, tal vez en una de esas nos topamos. Regresando un poquito al DLC, Sebas, a ver, es de pago, amigos. Exactamente. A ver, hay que pagar, hay que desembolsar. Ahí tienes que ir hasta allá. Fast travel. Hay que pagar. ¿Cómo está ese asunto, Sebas? Porque además, como lo mencionábamos, son en realidad dos partes. Ajá. ¿Cómo está el asunto del precio y de si se puede comprar por separado o hay que comprar el paquete entero como Pokémon? ¿No ves que Pokémon te dijeron todo nada? Mi madre, es que puedes escoger todo nada, perro, ¿no? ¿Cómo está ese asunto acá en el DLC de Final 16? Pues tiene las dos opciones. La primera es pagar por separado. Si tú quieres jugar solamente Echoes of the Fallen, te cuesta $10. Ok. Lo cual es No está mal. $10. $10. Está bien, 200 pesitos. Menos de 200 pesos. Menos. Sí, menos de 200 pesos. Y vas a tener acceso completamente a esta expansión que, además de justamente darte el contenido, pues también te incluye, como lo pueden ver, la Buster Sword de Cloud. Y de Cloud Quirós, saludos a Cloud. De Cloud Quirós y un par de canciones, saludos, ¿no? A Cloud Quirós. Para Hathaway. Okay. Y la otra opción es comprar el pase de temporada, que el pase de temporada te cuesta $25. Y aparte de incluirte Echoes of the Fallen, pues también te incluye The Rising Tide, que es la expansión que va a estar disponible en la primavera del 2024. Entonces, ¿The Rising Tide es más cara? No hay precio por el momento. Esa no tiene precio actualmente. Yo diría que sí. Pero en teoría, ¿no? Sería una mamada que costara $10. Sí, en teoría, exactamente. ¿No? Así que ni imagino. Sí. Imagínate que sí cueste $10 y que sea más caro comprarlos juntos. Y no, estaría estupidísimo. Pero sí, es justamente como está ahorita disponible la forma en la que puedes conseguir este juego. Ok, muy bien. Que digo, ya cuando esté disponible The Rising Tide, pues ya va a estar disponible también ese DLC aparte. Y ya vamos a ver si cuesta, no sé, $20 o $10. Claro. Yo creo que es de $20 Rising Tide, ¿no? Sí. Yo creo. Porque aparte de lo que mostraron en el tráiler, pues es una zona completamente nueva. Es un nuevo icon, nuevas estabilidades para Clive y compañía. Pues sí, es una expansión que va a costar más. O sea, creo que Echoes of the Fallen, inclusive, Seba, se siente medio pues en lo que esperas, ¿no? O sea, es como una botanita nomás en lo que esperas. Sí. Como lo que va a ser la verdadera expansión, ¿no? O sea, bueno, me da esa impresión. Sí, no igual sé, a mí.
O sea, la verdad se ve que Rising Dive va a ser como ya. Esto es el contenido adicional de Final Fantasy XVI. Y Echoes of the Fallen es básicamente algo tan pequeño para que te entretenga y digas, ah, ¿sabes qué? Si acabé Final Fantasy XVI en su momento, pero no Y quiero jugar acabé más. el. Quiero más, exactamente. O no acabé el modo Final Fantasy o whatever, ¿no? Entonces te da la oportunidad de regresar al juego. Que es, eso a mí me pasó. Por ejemplo, yo no acabé el juego en el modo Final Fantasy. Entonces, ahorita que ya jugué el DLC, dije, pues ya me lo voy a echar en la dificultad más alta. Bueno, de una vez, Y una muy vez. bien. Oye, me sigue impresionando. Qué bonito juego, ¿verdad? Es Final Aquí ya 16 llegamos por fin. visualmente. Esta puerta Ya que antes llegamos. estaba cerrada. Ah, mira, sí se parece al templo este. O Sí, sea, sí, este sí. estaba cerrado en el juego principal, Estaba dices. cerrado en el juego principal y ya aquí ya por fin está abierta para que pues ya la explores como tal. Eso está Sí. chido, ¿no? Eso me gusta, güey. Eso está chingón. Muy bien. Oye, ¿y irá a tener liga entonces, Sebas, Echoes of the Fallen con Rising Tide? ¿O va a ser una historia aparte? ¿Sabemos algo de No eso? sabemos nada al respecto. Por la forma en la que acaba eso, Echoes of the Fallen, no creo. Porque Echoes of the Ok. Fallen es como su historia propia. Pues acaba y, Contenida, ajá, ¿no? contenida. O Sí. sea, tiene un principio, un final y muy claro, la Ajá. verdad. E incluso aquí ya te Ok. marca una nueva zona. ¡Hala! Igual como me encanta el Overworld de. Está Bueno, el bien mapita chido. este de. De Final Fantasy. Me encanta Final Fantasy XVI. Se va, Hola, lástima que mía. no sea RPG. Maldita sea, Pues sigue siendo un buen güey. Maldita juego, ¿no? Creo que es lo sea. importante. Un excelente videojuego, Sebas. Es la cosa. Es Sí, la cosa. Que es súper un. entretenido. Uf, Que es un excelente y videojuego. aparte el Sí, que fluye espectáculo. muy bien, ¿no? Es como muy acabable. Final Sí. 16, Y siento. aparte el ¿No? espectáculo, lo que tiene en cuanto a música, cinemáticas, momentos Sí, no, 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 importantes. no, 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 no. Bahamut, güey. Cuando digo Bahamut, creo que todos nos podemos alocar, ¿no? Sí, no, nos hemos. Esa pelea, Sebas. No, no O mames. sea, Pues todas, ¿no? Creo que todas las peleas contra Icons y todo eso. sí. Espectaculares, ¿no? O sea, el juego es muy épico, ¿no? Y creo que es parte del objetivo. Ah, no mames, sí está perdidísimo este lugar, Sebas. Sí, está increíble Pues ya visualmente. medio estoy pensando entrarle, Sebas. Sí, medio me están dando ganas de regresar a Final. Pues sí, la verdad, tío, de gran Final excusa para regresar a 16. Final, ¿eh? Yo me encantado. Y aparte, desde la última vez que lo jugué, pues ya le agregaron la oportunidad de cambiar los trajes de los personajes. Que es Ajá. como pueden ver, pues ya cada uno de mi equipo aquí ya tiene Sí, ya sus vi. modificaciones. E incluso también puedes cambiar la skin al arma. Ajá. Entonces también te da la oportunidad de jugar todo el juego con la Buster Sword sin la necesidad de modificar sus stats. Sí, que eso, eso yo siempre he sentido raro hacer eso, Sebas. Sí, o sea, está chido como En por un RPG. momento. Así como, ah, mira Ajá. qué chido se ve, pero ya después, pues Como no, que me ¿verdad? siento medio farsante. O sea, es como de. No, o sea, no es la espada. En realidad estoy mintiendo. ¿Estas bolas, son nuevas o estoy loco? No, los únicos nuevos que trae el juego en cuanto a enemigo son los mini Ajá. jefes y jefe y el jefe final de la expansión. Ah, ok. El resto de los Ok. enemigos normales son los mismos que ya encontramos en la experiencia principal. Oye, cuéntame de eso, Sebas, de los mini jefes y jefes. ¿Qué tal esas batallas? ¿Están a nivel de lo que el juego principal nos presentó o qué puede esperar la gente? El jefe final, sí. O sea, el jefe final sí está a Ok. nivel de lo que nos presentó el resto del juego. O sea, no llega a ser Sí. niveles Bahamut, por ejemplo, o Titan, pero sigue siendo momentos muy interesantes. Titan. Titan La también. batalla con la pinche peloncha, sí. Pero Ajá. los mini jefes son muy tradicionales, la verdad. Son versiones grandotas de. Bueno, versiones grandotas de nuevos enemigos que son retadoras, ese tipo de cosas, pero no esperen algo completamente alocado. Ok. Sí, no esperen como demasiado. Sí, cada vez como que me convenzo más de eso que te dije, Sebas. Esto es como un. Ve nomás, qué lugar, O güey. sea, visualmente, No, no, impecable. espectacular. Sí, Sí. sí, sí. Y eso también se le criticó un poquito, o sea, a ver, ¿tú qué opinas al respecto de Final 16? Que justamente mucha gente decía, es que es tan espectacular visualmente los dungeons y todo eso, pero el diseño de niveles bien gracias. ¿Qué opinas, Sebas? Pues sí, ¿no? O sea, son cosas Pues sumamente sí, pues la neta lineales. es La que neta sí, sí la neta es que son sí. caminitos ahí que le Sí, sigues y caminito a la pelea. escuela, sí. Caminito a la escuela, vamos a pelear y Sí, ya. sí, sí, sí. Y ¿Qué digo? O cutscene. sea, funciona, ¿no? Para lo que nos propone Final Fantasy VI, funciona, la verdad. Obviamente me hubiera gustado ver Pero algo mucho más sí. complicado, caminos diferentes, exploración, ese tipo de Ajá. cosas, Sí, pero ¿no? pues ni modo, lo que nos Sí, tocó. yo cuando porque a mí me tocó reseñarlo, me acuerdo mucho de eso precisamente, de ese feeling que decía, híjole, es que está increíble este lugar y claramente es un dungeon, ¿no? Porque claramente estoy en lo que vendría siendo un dungeon de cualquier otro Final Fantasy, pero
decía, güey, pero es que no hay, o sea, no hay ninguna bifurcación, o sea, es literal un túnel, lo ¿no? que En el hay. que estoy. Sí, o sea, está padrísima las madrizas y todo eso, y claramente el enfoque del juego es eso, las madrizas. Pero como que por un momento también pensé, dije, pues, oye, Yoshi P y compañía, como que sí, unos 10 pesitos más ahí echarle de diseño y niveles, ¿no? Se va cinto. Sí, le faltó tantito, la verdad. Yo creo que en ese sentido. Ya sabes que creo que es el único apartado que a mí, la verdad, sí me decepcionó de Final Fantasy VI. Porque la ¿El de música. diseño de niveles? Ajá, el diseño de niveles. Porque música, historia, gameplay, este tipo de cosas, la verdad, me gustó mucho todo lo que nos ofreció aquí. El Business Unit 3. Business Unit 3, sí, muy bien. Sí, que es el estudio, Es el ¿no? estudio, exactamente. Pero fuera de eso, pues sí, es como, güey. Dame un poquito más en cuanto a las dungeons, ¿no? Nada más. Lo único que te Sí, pido. o sea, y yo dije, o sea, entiendo lo del Overworld, ¿no? También, que pues El es Overworld nada, está güey. chido. No, pero el Overworld está chido. A mí sí me gustó porque sí te da la oportunidad de explorar y darle por otro lado. Obviamente la historia te lleva de la mano, eso sí. Sí. Pero todo lo demás está bien. Sí, pero creo que. Pues sí, o sea, bueno, más bien mi punto es, o sea, no esperaba que el Overworld fuera un mundo abierto ni nada por el estilo, Ah, porque lo okay. dijeron desde el principio. Y que se hubiera más. Y los sidequests, ¿no? Para mí también los sidequests son irrisorios, güey, de este Ah, juego. O sea, sí, muchos son. sidequests son ven y tráeme. No, o sea, yo llegué a un punto, Sebas, de plano, juego, dije, ya, güey, ya me harté, ya no voy a hacer sidequests, ya. O sea, fuera de lo de ir a cazar estas bestias especiales, Ah, eso está creo que chido. está chingón, ajá. El 98% de los quests que te dan NPCs y eso, o sea, parece medio chiste, güey, por momentos. O sea, el fetch questismo, ¿no? Este pedo de ve y tráeme, y ve y mata, y ve y revisa, y todo, y que no sea nada, güey, que no aporten como nada a nivel de historia y todo eso. Sí fue así como de, híjole, güey. ¿No? Sí es como de. O sea, me acuerdo mucho el de. Uno de los primeros que es un güey que. Bueno, uno de los primeros, entre comillas. Un güey que te dice que creo que a su hijo, no sé qué, unas bestias se lo están comiendo, no sé qué. Llegas y está el cuerpo tirado y son tres perros, los matas y ya se acaba el quest. Es así de, güey, Bueno, neta. creo que O sea, también, neta, eso fue si todo. bien algunos quests fallan en No lo cuanto. No, 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 defiendas, sí lo no voy a lo defender. defiendas. Porque si bien fallan un poco en su gameplay y todo lo que le ofrecen al jugador, están chidos el world building. O sea, eso te dice justamente cómo tratan los betters en la sociedad, ese tipo de cosas. Me acuerdo O mucho sea, sí, Sebas. de la niña que dice: Ah, es que mi juguete se rompió y el juguete es una señora ahí muerta. Ajá, sí, ese tipo de cosas. Está chido, ¿no? Ok, o sea, apoyan, como dices, al contexto y el lore del juego, pero. O sea, lo que es el quest, el diseño del quest es Sí, nada, sí, sí, Sebas, sí. es nada, güey. Pues Es unas por nada, otras, ¿no? neta. Yo creo que eso define Final Fantasy XVI, unas por otras. No, creo que son elementos que se fueron sumando, ¿no? Esto, el diseño de niveles y todo eso, que se fueron sumando, que dije. Pues desgraciadamente es un juego que tenía tintes de ser un juego de 100, ¿no? Y ser uno de estos juegos que pelearan inclusive. Porque en Game Awards no estuvo ni nominado, ¿verdad? ¿Juego del año? Creo que no, ¿ah? No, no estuvo ni en el juego del No. año. Sí, no. Que creo que si no hubiera tenido esas broncas, sí hubiera terminado. Porque el resto, el core gameplay, como bien decía Sebas, todo, la producción, la historia, la actuación de voces, la música, gráficamente. Todo eso creo que es espectacular lo que hizo Square Enix, ¿no? Sí. Entonces, siento, me da mucho coraje porque siento que por estas cosas que eran bien fáciles de detectar, no sé si de corregir, pero sí de detectar, se frena el juego y no termina siendo un producto mucho más trascendental, ¿no? Siento. Sí, es una lástima. Creo yo. O sea, Creo yo. sí, o sea, siento Creo que yo. Final Fantasy VI obviamente intentó hacer mucho. Algunas cosas sí le salieron bien, la verdad, pero otras no tanto. Es un juego lleno de contrastes. Yo lo definiría como el espectáculo del año, porque o sea, todo lo que nos presenta visualmente, este tipo de cosas, está muy increíble. Pero una vez que acaba ese espectáculo, pues el juego no te deja con mucho, ¿sabes? O sea, lo acabas, te lo recuerdas como por unos 10 minutos, tipo, bueno, más obviamente. Ah, ya se va No, no, ya no. yéndose full Pero, no, efímero. no, 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 Oye, esta tampoco. calaca, ¿quién es? Uno de los mini jefes nuevos, que está Oye, chido. se ve intimidante. Ajá. Ajá. Este, pero digo, es visual, es un espectáculo, o sea, lo ves, lo disfrutas, pero cuando acaba, pues acaba, no te deja tanto tiempo en ti como lo que pudo decir, pues, Tears of the Kingdom, Baldur's Gate, o cualquiera de los otros nominados a, bueno, no todos, pero sí la mayoría de los nominados a juego del año este año, ¿no? Sí. Definitivamente.
No, no mames, está increíble, güey, todo este pedo, sí. ¿Sabes qué? También me gusta mucho Final 16, el tema de las proporciones, ¿no? Ah, sí, Sí te hacen enorme. sentir como en estos lugarzototes, güey, en Sí, estas sí, sí. como estructuras. Y no, qué cuidado está también esto. Oye, Sebas, digo, también no me quiero extender demasiado en este material, porque si no, con lo cortito que está, pues les vamos a terminar enseñando la mitad del pinche Ahorita lo contenido. acabamos ya. Ahorita de una vez lo acabamos. Pues digo, para ir redondeando, lo vamos a recomendar o Nel, Sebas, que gasten esos, ¿qué? ¿$25 en El en el pase. pase completo? Ajá. ¿O $10 en el, o solo en Echoes of the Fallen? ¿Qué Yo les vamos a decir a la gente, Sebas? No diría sé qué. que si eres muy fan de Final Fantasy VI, pues dátelo, ¿no? O sea, no lo dudes. Pese a lo cortito que puede ser Echoes of the Fallen, pues la verdad está chido. Te digo, regresar a Final Fantasy VI está chido. O sea, es un dulcezote para el sábado en la Es tarde. un dulcezote pasado en la tarde, exactamente. Si Okay. no fuiste tan fan de lo que nos presentó Final Fantasy XVI, o como muchos dijiste, es que no es un RPG, no es para mí, este tipo de cosas, pues no, yo te diría, sáltate este, y chance ya cuando salga The Rising Tide, y veas que si vale la pena o no, pues date mejor ese, porque está ahí con Claro. más contenido. Okay. Pero digo, si eres muy fan, pues date estos dos ya de una vez. Es que nada más de ver esto otra vez, el diseño de personajes de este juego es se maman con lo chingón que está, Sebas. Se maman. Y sin ocupar chichonas, ¿eh? Eso también es. Creo que eso nos faltó destacarlo más, güey, cuando se cubrió el juego. El cómo el apoyo, el diseño de personajes y todo eso se sale como de lo que podríamos llamar las tendencias actuales del medio, ¿no, Sebas? ¿No sientes? Sí, no O hay sea que. Ajá, no hay estas waifusotas, chichonzototas, ¿no? ¿Qué digo? No le hubiera caído mal, pero. Ah, no es cierto. Ah, Sebas dice, pues a mí sí me hubiera A mí sí me gustado, hubiera ¿verdad? Que hubiera gustado. chichonzototas. Nada, pues el tema es más sobrio, ¿no? Del Sí, juego, sí, lo no. siento así. Incluso esa escena que comparte con Jill en la Sí. playa, pues también es como el único momento que el juego como que le sube de tono. Ajá, pero Bueno, eso Jill y. siempre anda tapadita, ¿no? Sí. Digo, sí tienes momentos. Me acuerdo este Odín, ¿no? Que está desnudo con su mamá y así. Bueno, tu representación de su mamá. Pero es diferente, o sea, no, es Sí, o que, sea, o sea, entiendo el contexto que te refieres, de que no es un fanservice. sí, Sirve a la narrativa el hecho de que sean desnudos o whatever, ¿no? exacto, sí, es más bien de este lado, más de tinte como Game of Thronesco, Ajá, ¿no? exactamente. Que intenta tener el juego, ¿no? Y como decir, soy maduro, porque es el primer final numérico M, ¿no? Si Sí. no mal recuerdo, me acuerdo que Numérico, todos salió han mucho esa nota. sido, creo que TEL más grande, sí. Sí. No, pero sí me refería más a este pedo japonés cheesy, ¿no? Sí. De las. De la, o sea, que las ves y dices, güey, esa pinche mona está hecha y está diseñada para ser waifu, ¿no? Para el caliente service, como le decimos, ¿no? Exactamente. Creo que el que Final Fantasy XVI no se haya ido por ese camino, a mí me parece muy loable y bastante valiente en temas comerciales. O sea, te aseguro que más de uno en el departamento de marketing de Square Enix dijo. Oye, güey, ¿y qué pedo? ¿Y las chichonas dónde están de esta madre, ¿Dónde no? ¿Dónde están los están las senos? chichonas? Pues sí. Sí, no, yo creo que sí. Yo creo que más de uno preguntó al respecto por ese asunto. Pues digo, lo que he visto hasta el momento, Sebas, es justo lo que esperaba yo de un DLC de Final 16, más Final 16, ¿no? Pues sí, digo, no está nada mal, O vale mucho sea, la pena. A mí me gustó. sí, muy bien. Digo, nada más, la duración sí es como un tema para muchas personas. Debes que muchas personas tratan Sí. de ver si su dinero vale, en cuántas horas le pueden meter en juego. Claro, claro, claro. Pero pues, va más allá de eso, ¿no? Sí, es algo con lo que pues siempre hemos estado medio en contra de que no tiene nada que ver. O sea, la duración de un juego no tendría por qué determinar si vale la pena o no. Sí. Pero sí, como bien dice Sebas, mucha gente pues sí transforma sus pesos o sus dólares en cuántas horas me da, ¿no? O sea, pero yo lo que no entiendo es, o sea, pero entonces no te importa si esas horas son malísimas, ¿no? Con tal de que sean muchas, Yo pues es como creo, de un poquito raro, ¿no? O sea, porque yo prefiero mil veces 2 horas excelentes de un videojuego que 10 aburridísimas, ¿no? sí, igual yo, la Yo, verdad. ¿no? La Incluso si es neta. 2 horas te cuestan $60 en mi opinión. Siempre y cuando Sí, sí, sean sí. de Sí, calidad. sí, sí, sí. Sí, así de extremo, ¿no? Así de extremo lo podemos decir. Y digo, también, Sebas, otra vez estamos hablando de un contenido de $10. Bueno, también sí, 10 Son dólares. menos. Son ya ni no es ni, una, ni, es ni no es ni una ida al cine, ¿no? Básicamente, güey. No, si O vas con sea, palomitas y todo, desmadrito, ¿no? sí, no, no. Sí, no, no te alcanza. Entonces, es como un buen. Por eso te decía que me parece que Echoes of the Fallen es como un buen plan de sábado en la tarde, ¿no? Por si es que
Te lo echas como en una sentada. Esos patrones. Qué buen di. O sea, creo que fuera del mal diseño de. Bueno, el nulo diseño de niveles. Creo que todo se compensa con el diseño del patrón. Ay, casi. Casi me mata, No, es que parece, los enemigos tienen un patrón de que un golpe te puede matar, si no te cuidas. Sí, sí, sí. Creo que ahí se compensa, ¿no? Lo bien diseñados que están los jefes. Los jefes son increíbles, la verdad. Increíbles, sí, sí, sí. Totalmente. Pero bueno, pues ahí está, amigos, un pequeño vistazo a Echoes of the Fallen, primer DLC de Final Fantasy XVI. Ya disponible, evidentemente, en exclusiva de PlayStation 5. No han dicho nada, ¿verdad? Todavía de ese asunto, Sebas. No, no han dicho nada. ¿De la exclusividad? No, no, no. Para nada. Chance pasa algo como lo de 14, que hasta dentro de 10 años va a llegar a Xbox, ¿eh? 10 años. Exactamente. Es que, digo, el tema está que ni remake, ¿no? Ni Final Fantasy VII Remake. Sí, no, no. Entonces, es todo exclusivos de Play. Sí, pues sí, son tratos ahí con PlayStation. O sea, Seven Remake ni en PC, ¿verdad? ¿Tampoco? Remake está el primero. Pero el segundo, bueno, River todavía no. Intergrade no. Intergrade sí está. Es el que está en PC. En PC. Ah, pero okay, este, okay. No han dicho nada sobre River. River me imagino tardará un año, ¿no? También en llegar a PC. Acá lo que sorprende es la clausulota que ha de haber habido especificando que en Xbox no sale. Sí, sí, ¿no? Sí. Eso es lo que más llama la atención de estos tratos de Square Enix con PlayStation, que a mí me sigue sorprendiendo que la gente se sorprenda, güey, cuando tenemos desde que nació la industria con siempre este tipo de asuntos pasando. Siempre, güey. Siempre ha sucedido, ¿no? Entonces, no entiendo yo bien las cosas, o por qué es tanto tema hoy en día, ¿no? ¿Te fijas? Cuando siempre hemos vivido así, como que se ha vuelto como tema central de muchas discusiones este asunto, cuando pues, siempre ha funcionado así, ¿no? Entonces, quién sabe, imagino que los tiempos cambian, pero bueno, ya casi te lo echas, Iván. Oye, también siempre me pareció que la barra esta como de furia cargaba demasiado rápido, ¿no sientes? Sí. Y aparte luego también hay varias ayudas que te da el juego. No me mata. Chate una pocioncita. Ahorita. Hay que esquivar y hacer el parry. Que a mí me encanta hacer parries en este juego. El parry con el puño este del titán. ¿De Titan o de quién? El puño de titán. No me acuerdo de ese. Yo era más de esquivar, yo soy más esquivadiña que las dos, la verdad. Pero es que la esquivadiña y después que, o sea, conectar chingadazo bien, se siente tan sabroso, güey. Se siente tan, pero ay, tan ay. Sabroso. Ándale, güey. Esas bolas moradas. Oye, tiene un chingo de vida este cuate. Le has dado unas madrizas. Ya se muere. ¡Pum! Le apliqué la de Odín. Muy bien. ¿Verdad? Final épico. Vientos. Final épico. Pues invítalo, Sebas, ya sabes. Pues banda, Tumix, muchas gracias por ver nuestro gameplay de Final Fantasy XVI Echoes of the Fallen, ya disponible en PlayStation 5. Recuerden darle like a este video, suscribirse, dejar un comentario, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos que subimos de lunes a viernes, tanto gameplays como podcast. Denos un comentario, ¿le van a entrar o no a este DLC? Yo voy a decir que sí. Y ahí también díganos, ¿ustedes qué opinan? ¿Final Fantasy VI es un juego, es un RPG o no? Yo digo que sí. No es. Yo digo que sí. No, ¿de dónde? Ahí pueden comentarle a Sebas, ¿de dónde? ¿De dónde, güey? ¿De dónde? Y, oye, entonces, ajá. Y recuerden seguirnos en redes sociales. Yo estoy en Twitter como arroba primo Sebas Wave. Defo está como guave. Defo está como arroba Alberto Defa. Aldo está como ando guión bajo Lawson 1. Y Atomix está como arroba Atomix. Vientos, háganle caso a Sebas, amigos, y entrenle a Final Fantasy. Entonces, Sebas, o sea, tú si hubieras pagado tus 10 dolarotes. Yo sí. Digo, porque nos lo mandaron para reseña, la neta. Aquí no les vamos a mentir. Yo no pago saludos nada. Saludos a nuestros amigos de Square. Sebas no paga sus juegos. Yo tampoco pago por mis juegos. Aldo no paga por sus juegos. Todos nos lo regalan. O sea, ¿te hubieras sentido satisfecho con tus 10 dólares? ¿Sí o no, Sebas? Yo hubiera comprado el pase de temporada. Porque, sí, bueno, sí. Bueno, vale madre. Sí, sí, sí. O sea, pero hubieras dicho, sí, gasté bien. Sí, gasté bien, yo, la verdad. Yo estoy contento. Órale. Con el DLC. Te digo, cortito, pero un buen dulce. Bueno, está bueno. Ajá. Ahí está, amigos. Disfruten del DLC de Final Fantasy XVI. Si no le han entrado a Final Fantasy XVI, también es buen momento. Creo que ya está baratísimo también el juego, Sebas. Creo que es barato ahorita de comprar un. Sí, creo que está como a ver, vamos mil. A hacer. Antes de irnos. Entonces no está tan barato. A ver, vamos a hacer el ejercicio. Amazon. Vamos. A ver, vamos a ver, Amazon. Vamos a meter Amazon. Amazon.com.mx. Ajá. Amazon.com.mx. Y voy a buscar
Final Fantasy XVI para Switch. Mira, sí me lo sugiere. O sea, si hay gente que busca Final Fantasy XVI en Switch, $1,000 no está tan barato. Pues a comparación de con costo de lanzamiento, pues de abajo, ¿no? Pero ¿qué valía? ¿1,000 quina o cuánto? Estaba 1,600 de lanzamiento. Mira, y algunos terceros todavía venden la Deluxe Edition, por si les interesa. ¿Y en cuánto? Mira, acá hay una de 1,600, creo que está bastante Órale, bien. Está muy bien, ¿eh? Y otra de 2,000 pesos. Entonces, no, pues la de 1,600. Y el control también, Sebas, por si te interesa el DualSense. El control sí lo quiero, no me digas. ¿2,000 pesos? No, yo lo he visto, yo he ido a tiendas y me lo he encontrado en 1,000 y algo. Ah, entonces es bastante común, dices, sí, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno, muy bien. Igual no bueno, descarto pues la posibilidad de que en un futuro llegue una Complete Edition, Definitive Edition, que ya te incluya el DLC. Sí, sí, como la Royal, ¿no? Como la Royal Final Edition. 15. Sí, claro, sí, sí, totalmente. Pero bueno, ahí está, gracias, Eva. No, Tigres de Fai, pues banda, jueguen Final Fantasy XVI y Fallen of the Echoes. Iba a decir 15. Iba a decir 15. También jueguen Final Fantasy XV. Lo li, hasta acá escuché. Muy bien, cuídense mucho, amigos, nos seguimos viendo aquí en Atomics. Bye, bye.